Hola chicas, so hello, ¿cómo están? Nada, voy a hacer un video hoy de un tag ahí de 20 preguntas. Que qué sé yo, como que en verdad no tenía videos que hacer. Y yo dije, pues nada, quiero hacer un video, pero no sé qué hacer. So voy a hacer un tag, porque yo quería, cuando yo fui por Puerto Rico, yo quería hacer el tag de mi amiga con Lila, para que ustedes supieran un poquito más de mí, qué sé yo. Pero como no lo pude hacer, obviamente. Pues dije, pues mira, ustedes siempre me preguntan todos los días, que sí, un montón de cosas, qué sé yo. Y dije, mira, voy a hacer un video para que les conteste muchas de esas preguntas. Y nada, para que sepan un poquito más de mí. So, yo espero que les interese y no se aburran mucho con este video. So, anyway, ok. So, voy a estar mirando mi teléfono, las preguntas. Así que si me ven mirando por abajo, eso es lo que estoy haciendo, estoy leyendo las preguntas. Ok, so, esta es la primera pregunta. Una cosa con la cual no puedas salir de tu casa. Yo creo que esto es bastante lógico. Como que yo sé que esto es súper aburrido, pero a mi teléfono. Yo tengo un iPhone 4. Y en verdad esto es como medio gracioso porque yo tenía un teléfono. No, yo tenía un montón de teléfonos bien porquería en mi vida. Pero antes del iPhone 4 yo tenía una BlackBerry. Y en verdad no tenía ni internet. Y yo como que siempre odiaba a la gente y criticaba que tenían Apple porque yo pensaba que la gente. Como que después que tienen y se compran algo Apple, parece que les lavan el cerebro. Porque, qué sé yo, solamente pueden pensar en Mac y Mac y Mac y Mac y Mac. So, yo siempre criticaba a la gente así. Pero mi amiga, que se llama Vanessa, me dice, no, Fabi, cómprate el iPhone, cómprate el iPhone. Y yo no sé ni, en verdad yo no sé ni por qué me lo compré. Pero, nada, me lo compré. Y en verdad me gusta un montón. Porque, qué sé yo, puedo hacer un montón de cosas. Así que, nada, me gusta un montón. Y nada, pues esta es la cosa que no puede salir de mi casa, obviamente. Bastante normal, obvio. Mi marca favorita de maquillaje. Pues mi marca favorita sería. Yo creo que L'Oréal. Yo sé que como que es una pregunta. Que es una respuesta como inesperada, pero. En verdad, L'Oréal es barato y a mí me encantan las máscaras de L'Oréal. Me encanta el tinte, ese es el que yo uso. Las sombras son buenas, la base es buena. Y mira, la puedes comprar en la farmacia. ¿Qué más tú quieres? La gente es como bien ridícula siempre comprando cosas de marca y. Ah, oh, porque quiero tener MAC, porque quiero tener ¿qué más? Sí, qué sé yo, maquillaje de marca y pagar los 80 pesos y tengo que tener la base que sea Chanel, porque es Chanel y es Chanel y. Mira, en verdad, no pagaste tanto chavo. Anyway, me fui en un viaje. Es que yo me molesto porque la gente como que gasta chavos en cosas que no deben de gastar. Como que yo entiendo que tú debas invertirle una buena base para la cara, pero no es para tanto. Hello, yo no gastaría 70 pesos en una base para la cara. Cuando tú puedes ir a la farmacia y comprarte una por una buena, por qué sé yo, 10, 15 pesos. So, está bueno. Anyway, y coger esos chavos y comprarte una cartera. Si te vas a gastar tanto chavo, pues invierte y ahorra y comparte algo que te dure más, porque una base uno se la pone y después se gasta y tienes que volver a hacerlo. Y es un círculo vicioso. Anyway, la tercera pregunta es, ¿cuáles son mis flores favoritas? En verdad a mí no me gustan las flores. Honestamente no me gustan. Y oye, y hoy es sábado, o sea, el lunes es San Valentín. Y yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo le dije a mi novio fue, no se te ocurra jamás comprarme ni flores, ni peluches, ni chocolate. Porque los chocolates engordan, las flores se mueren y los peluches, ya yo no tengo 20, ya yo no tengo 5 años, o so, qué sé yo. A mí no es porque sea de edad, ¿verdad? Pero en verdad a mí nunca me gustan los peluches. Yo pienso que son como medio creepy, no sé, no me gustan. Nunca me han gustado. So, y las flores no me gustan porque, primero que son bien caras. Tú, por un arreglo bonito de flores, son más de $50. En muchas ocasiones hasta más de 100. ¿Para qué? ¿Para que después en una semana se te vengan a morir? Ay no, eso a mí me da estrés. Yo prefiero que me compren un buen perfume o una cartera o qué sé yo, cualquier cosa. O que me den un masaje o qué sé yo, lo que sea. Pero en unas flores. Se ven bonitas y todo, pero no sé. Pero las únicas que me gustan así verlas que digo, ah, mira, se ven bonitas son los girasoles. Son, no sé, me gustan. Ok. Pregunta número 4. ¿Cuál es mi tienda de ropa favorita? Yo creo que mi tienda favorita de ropa es Zara, pero como yo donde yo vivo no es Zara y no hay ninguno cerca. El más cercano tengo que ir en avión. Yo creo que la más que compro es en Forever 21.
y en H&M, pero que me encanta, me encanta, me encanta, que voy a estar ahora mirando la ropa de Zara. ¿Qué más? ¿Cuál es mi perfume favorito? Mi favorito es este, es el Chance Chanel, y yo lo adoro. Es que huele como... Si yo pudiera describir este perfume en una palabra, sería como elegancia. Es tan rico. Yo siento que una persona como bien, qué sé yo, elegante, usaría esto. Me encanta, pero es bien caro y me fascina. So, ya se me está acabando. Así que, nada, no, chave. Oye, de hecho, yo estaba pensando hacer como un video en mi colección de perfumes. Yo no tengo tanto, en verdad tengo como 10, pero qué sé yo. Si les gustaría saber mi colección de perfumes, dejo un mensaje en la parte de abajo para yo saber. Porque necesito sugerencias de hacer videos, so, no sé. Pero si no, en verdad, si no les importa, déjenme saber también para entonces no hacerlo y no hacerle perder el tiempo. Porque yo quiero hacer cosas que ustedes quieran ver, hello, obviamente. Anyway, número 6, ¿qué prefiere? ¿Taco o zapatos flat, bailarina? En verdad depende, porque si voy a salir de noche, pues hello, taco. Pero si estoy por ahí por la calle, pues zapatos flat. No sé, porque cuando yo, no sé, déjame ver cómo lo explico. Hace como un año atrás yo estaba en una etapa que yo dije que yo estaba como que, ah, para todos lados eran tacos, porque yo tengo tacos, porque yo soy bien taco y me encantan los tacos. Pero ahora como que mi prioridad ahora mismo es estar cómoda. Bueno, depende de dónde voy, ¿verdad? Porque si voy a salir por un sitio elegante o qué sé yo, voy a comer un sitio bueno o cualquier cosa, pues me pongo taco. Pero mi novio tampoco es muy alto, so. No es que sea bajito, pero en verdad él es más alto que yo si uso flat, pero si me pongo taco, pues somos más o menos igual. Y como que no me conoce. No sé, me acostumbré a no ponerme tacos y no sé, me gustan más los flats. Y aparte, como que donde yo vivo, no hay zapatos de. No hay zapatos tienda de zapatos linda. Todos los lindos son flats. Así que. Anyway, me fui en un viaje. ¿Tiene buenas notas? Sí, tengo buenas notas. Me gusta pensar que sí, tengo buenas notas. Yo estudio bastante, así que nada, tengo buena nota porque estudio un montón. No es porque sea inteligente ni sea brillante, es porque me mato estudiando. Anyway, o al menos yo trato. Ah, número 8, mi color favorito. Mi color favorito es el plata. Que en verdad no es un color, pero ese sería mi color favorito. Me encanta el color plata. Y ahora como que el oro me está gustando también. Pero plata, plata es mi favorito. Número 9. ¿Tú bebes bebida energizante? Como Red Bull y Monsters y qué sé yo. En verdad que no. Hace como un año también. Yo traté de empezar a beber los Monsters. Y los Monsters estaban buenos, pero como que me la menos hacer nada. Y lo. Entonces probé los de. No sé si ustedes lo han visto, los que son de 5. ¿Cómo se llama así? 5. 5-hour energy drink, 5 horas. Que te dan como un shot de energía por 5 horas. Lo usé, pero a mí lo que me dio fue sueños. En verdad, yo no creo que me funcione. Anyway. Pero no, no sé, sí, no vivo ya. Número 10. ¿Tú bebes jugo? Sí, bebo jugo, me encanta. Me encanta el jugo de Cranberry y el jugo de China. Son mis favoritos. Me encanta, me encanta, me encantan. Y odio el jugo de manzana, ¿no? De manzana no me gusta, pero en verdad estaba pensando el de tomate, no me gusta. Perdón, número 11. Que si me gusta nadar. Me gusta nadar, sí, yo sé nadar, me gusta. Pero, en verdad ya no nado. Hace tiempo que no nado. La última vez que nadé fue cuando me fui a un crucero en mayo. Que me fui por el Santo Domingo, Haití, qué sé yo. Y nadé, nadé en el mar. Pero a mí no me gusta nadar en las piscinas. A mí me gusta nadar en el mar abierto. Porque desde chiquita. Mira esto, les voy a contar algo. O sea, cuando yo era bien chiquita, de que chiquitita, de que tenía como un año. Mi mamá dijo, ah, pues yo voy a, la voy a enseñar a que ella, la voy a enseñar a nadar. Y me tiró al mar. Porque ella tenía un novio que tenía una lancha y qué sé yo. Porque ella no estaba con mi papá en ese tiempo. Anyway, y me tiró así al mar. Se tiró conmigo en medio del mar, así. Y pues ella dice que desde ese día yo aprendí a nadar. Porque ustedes han escuchado eso, que los bebés para enseñar los anhelos, los tiran en el agua, ellos aprenden a nadar como los perros. Algo así. Pues nada, no, pero aprendí a nadar. Y me gusta, pero en verdad no me puedo meter ahora porque me hice el tratamiento de queratina y uno no se puede meter en el agua ni del cloro porque te daña el pelo, ni en el océano porque te quita la queratina del pelo. Así que pues no me meto más a nadar. Y en verdad te pone el pelo bien feo, pero me gusta. Ah, número 12.
¿Tú comes papas fritas con un tenedor? Ay, fo, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de pregunta es esta? Bien ridículo. ¿Quién come papas fritas con este tenedor? Anyway. Número 13. ¿Cuál es tu crema favorita del cuerpo? En verdad yo no sé. Ahora mismo estoy usando una de Mary Kay, pero en verdad yo no tengo ninguna favorita. Es básicamente la que estoy usando y quiero usar. Y de la cara, pues esta, creo. Que no es porque sea mi favorita, en verdad, es que la estoy usando y quiero que se acabe. So, no sé. Eso está mal, en verdad, yo se supone que tenga uno favorito. No tengo. Anyway, número 14. ¿Te quisieras casar algún día en tu vida? Sí, claro, hello, claro que sí. ¿Por qué no? Número 15. ¿Tú te molestas fácilmente? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero yo no me. Como que yo no soy recor. O sea, yo puedo ser molesta de que me irrite algo y haga como que ¡ah! Pero pasan 5 minutos y en verdad ya se me olvidó. O sea, yo no puedo. Yo soy como bien mala. Como que aguantando las cosas. Aun si yo digo, ah, oh, voy a estar molesta contigo como por una semana. Como que a los 5 minutos se me olvida. No se me olvida, pero como que ya no me parece tan. Qué sé yo, importante eso. Ve la importancia y pues ya no. No me molesto. ¿Qué más? Número 16. ¿Tú crees en los fantasmas? Yo creo que esto es como un tema delicado y pues no quiero dar mucha opinión, pero yo no voy a decir que no creo, que creo, yo solamente voy a decir que yo le tengo respeto. Yo no sé si existen o no existen, pero yo sé mucha gente que son cercanos a mí, que le han pasado cosas. Y pues nada, yo les tengo respeto y si existen o no existen, en verdad yo no quiero saber, porque eso a mí me da un montón de miedo y como que, no sé, no quiero saber. Pero nada, si existen, bien por ellos, pero yo no quiero saber y qué sé yo. Pero ustedes vieron la película esa Paranormal Activity, yo me cagué, de que cagada, de que yo estaba muerta, de que yo juraba que eso era verdad, hasta que después salió que en verdad no era verdad, que eso fue hecho. Yo juraba que eso era verdad y yo no puedo dormir como por una semana. Yo soy bien boba, así. Anyway, número 17. ¿Tienes alguna fobia? Bueno, en verdad no es una fobia de que empiece a gritar, no me pueda mover y tengo un shock, qué sé yo, que me da ansiedad. Pero yo odio, pero mira, odio con pasión las cucarachas. Yo las odio a muerte. Yo veo una y de que corro como, dice mi mamá, como pup de caserío. Anyway, palabra de 4 letras. Empieza con un pu. ¿Qué más? Y más nada, qué sé yo. Puede venir. Ah, ¿tú sabes qué le pasó? Chécate esto, lo puedo contar. So, una vez yo estaba en mi trabajo, en mi oficina, y miro para abajo y veo una serpiente, así. De que una serpiente así, negra, así. Bien grande. Y supuestamente era venenosa y tuvieron que llamar al control de animales y un montón de revoluces. Pero aún así le tenía menos miedo a la serpiente que si hubiese una cucaracha. Yo creo que si una cucaracha yo me hubiera ido del estado. De que yo soy bien exagerada, así. Anyway, número 18, ¿tú te comes las uñas? Ah, no, en verdad que no me como las uñas. Pero sí, cuando yo era chiquita yo me chupaba el dedo, este dedo. Y qué sé yo, en verdad me lo chupé hasta que tenía como 13 años. Y ojalá me lo pudiera chupar otra vez, honestamente. Porque yo me acuerdo que yo me sentía tan feliz cuando yo me chupaba el dedo. Era como que me daba una paz interior que me gustaba un montón. Pero como que ya no me lo puedo chupar porque ya no me gusta. Anyway. Entonces, como la gente dice que uno no nace con las manías, en verdad yo no nací con las manías, porque mi mamá me dijo que cuando ellos me hicieron el sonograma, le hicieron el sonograma a mi mamá en el estómago, yo salí chupándome el dedo. Así que yo nací con mi manía, pero ya no la tengo. Eso. A mí no viene al caso. Ustedes seguro están como súper aburridas escuchando este video, como que Fabio, en verdad no me importa si te chupabas el dedo de la barriga. Pero lo voy a decir como quiera porque yo soy así. ¿Qué más? Número 19, ¿alguna vez has tenido una experiencia de vida o muerte? Ah. Yo creo que no, pero sí, en verdad, le voy a enseñar, yo tengo un montón de cicatrices, aunque ustedes no lo crean, mira. Yo tengo una aquí, que una vez yo era chiquitita y me puse a jugar con fuego y sin querer prendí, porque estaba abriendo una vela y estaba cerca de una ventana y la ventana era una peluca de Halloween, como eso fue flamable, pues se prendió un fuego y se prendió un fuego en mi cuarto de mi casa y yo estaba durmiendo. Y me quemé con una motora, tengo una cicatriz en la pierna de un mofle. En verdad ya se fue bastante, pero todavía se ve un poquito. Y cuando tenía 4 años estaba sentada en el baño de mi casa
y vino el viento y me llevó el dedo y el segundo dedo del pie derecho, la vuelta me voló la uña completamente. Cuando tenía 6 años, había un muchacho que me gustaba y yo por mona me puse detrás de él y habían como unos, como, ¿cómo se llama eso? Ay, Dios mío, como unas, plataformas de madera con unos, clavos para arriba. Y estábamos jugando que uno caminaba, uno tenía que caminar por donde no había clavos. Y yo tenía chancletas. ¿A quién se le ocurre caminar por un plafón con un, ¿cómo se llama eso? Un canto de madera con clavo. Bueno, pues a veces me ocurrió y bien qué ha pasado. Pues sí mismo, se me espetó el clavo, me traspasó el pie. Bueno, se quedó encajado con el hueso. Y todavía ahora que tengo la cicatriz. ¿Y qué más? Y en la rodilla derecha, una vez estaba corriendo bicicleta. Y en verdad fue bastante gracioso, ahora que lo pienso, pero en verdad no fue gracioso en ese momento. Porque mi prima, que es menor que yo, me dice: "Mira, vamos a correr bicicleta". Y yo, pues está bien, que hace mi prima había como una cuesta así. Y ella me dijo: porque había una cuesta y después había como un, ¿qué sé? ¿Cómo se llama? Como el jardín de mi abuela, que tenía un montón de rosas y tenía unos bloques de cemento, dándole forma a los jardín, a los jardín, al jardín. Y después de eso era un barranco por ahí abajo. Pues adivinen qué pasa, mi prima hicimos competencia conmigo, y cuando yo le iba a poner los frenos, no tenía freno. Y pues dejé la bicicleta en caja en los bloques de cemento y volé por encima del jardín y caí por el barranco. Y en verdad me levanté y me estaban picando las gallinas en la cara. Pero te lo juro que es verdad. Pero yo era súper chiquitita. Pero todavía tengo una cicatriz en la rodilla. Se lo puedo enseñar algún día. Anyway, pero en verdad seguro que a ustedes no les importa esto. Yo no sé ni por qué yo estoy hablando de esto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, se me olvidó decirle algo. En la 18 que decía que si yo me como la uña, no me como la uña, me chupo ya no me chupo el dedo. Pero algo que sí tengo una manía, que cuando estoy nerviosa, me da ansiedad, es que me muevo el pelo así. Mucho. O cuando tengo sueño, estoy tratando de dormirme, me muevo el pelo así. Yo no sé si eso sería, eso es como una manía. Ok, número 20 y es la última. ¿Tú bebes café? No, no bebo café, no me gusta. ¿Me gustaría que me gustara? Sí, me gustaría que me gustara, valga la redundancia. Sí, me gustaría tomar café, pero no tomo, en verdad. Cuando yo empecé la universidad, yo traté que me gustara, pero como que no, qué sé yo, no sé, no me gusta. Anyway, ¿qué más? Ah, y les voy a decir algo, ustedes siempre me lo preguntan. Ah, ¿qué estoy estudiando? A todas las que me preguntan siempre que estoy estudiando ingeniería. No, a mí no, no estoy en ingeniería, las ganas mías. Higienista dental, higiene dental, eso es lo que estoy estudiando. Así que nada, chicas, espero que sepan un poquito más de mí o un montón más de mí. Ahora que lo pienso, porque ustedes no sabían mucho de mí antes. Y se dieron cuenta que mi novio está en la parte de atrás. Yes, bien por mí. Y nada, chicas, pero necesito ayuda a ustedes, a todas. No sé, quiero hacer más videos. Ustedes siempre me piden que hagamos videos. Yo quiero hacer más videos, pero no saben qué hacer más videos. Así que si tienes cualquier cosa que tú digas: "Mira, me gustaría ver tal cosa, Fabi", por favor, déjame saber en la parte de abajo todas las cosas que tú quieres hacer video, que tú quieres hacer video, no, que tú quieres que yo haga video. Nada, me las escribes. Y para hacer, porque yo quiero complacerla y quiero hacer más videos, pero no sé qué hacerlo. Nada. Yo soy así, yo no soy original. Necesito ayuda a ustedes. Así que nada, así que las quiero un montón de gracias y las veo hasta pronto. Bye, chao.